Hola, mi nombre es Analía Solomonov, soy la directora del Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo Rodríguez. Es un museo que pertenece al Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Es un museo que se inaugura en 1922 y que tiene una de las colecciones más importantes de arte moderno. Su patrimonio consta de alrededor 2.800 obras. Y es un museo que tiene una impronta a nivel local y provincial muy fuerte. Un museo que se destacó con la gestión de Horacio Caleguá en los años 40 y 50 a nivel nacional. Es un museo que en 2016, bajo mi gestión, propone repensar el Rosa, qué es un museo, y a partir de ahí establecer el corazón de la acción pedagógica como el motor para repensar la institución. Es un museo que tiene un salón anual, un salón nacional, que convoca año con año a los artistas contemporáneos. Es así como año con año ingresa obra contemporánea. Y tiene también, a partir de 2018, el certamen Ugo Padeletti. Es un estímulo a la investigación en el campo de las artes. Es una convocatoria que propone enunciar, hacer manifiesto el museo como un espacio de investigación. Así que entre el salón y el certamen Padeletti hay un diálogo que vincula la producción artística a la historia del arte, al quehacer académico, y en ese espacio de diálogo proponer fortalecer el plan museológico que llevamos a cabo año con año. Repensar el museo significó hacer un amplio mapeo a través, por ejemplo, de la intervención de iconoclasistas, preguntarnos qué sucedía en la ciudad, cuáles eran los puntos que convocaba el espacio público, cuáles eran los deseos del ciudadano, de la comunidad, y a partir de ahí establecer, tomar decisiones para democratizar el patrimonio del museo. Después también repensar el espacio como un espacio de laboratorio de la mano de Juan Curto, pensar también el museo como un campo de batalla a través de la mirada curatorial de Florencia Magaril, repensar el adentro y afuera con Operación Rosa, el acto pedagógico a través de la curaduría de Invisibles y Salvajes de A3. Y bueno, hemos llegado así también a pensar el territorio, a convocar artistas que no son únicamente de la provincia, sino que también están vinculados a la producción artística de Entre Ríos, del oeste de nuestro país. Y finalmente, toda esta masa crítica, toda esta energía, termina consolidándose en una acción que se llama Museo Tomado, que es llevar toda la muestra, todas las obras que se encuentran en nuestro patrimonio, mostrarlas al público y colgar cuadros y esculturas en todas las salas del museo. Museo Tomado nos ha permitido también pensar en acciones como la que propuso Barrio Sin Plaza, Trueque, en vínculo con Villa del Parque, con la vecinal de Villa del Parque, establecer un ida y vuelta, ¿no? Viajó obra, pero también llegó el patrimonio cultural del barrio al museo, la murga, la documentación, el taller de cuento y narrativa, el archivo documental del barrio. Nos permitió también revisar la investigación de Georgina Glusman, la mirada feminista de nuestra colección y activar Mujeres en el Rosa, que también ha sido un espacio de encuentro con las artistas que pertenecen al patrimonio del Rosa, enterarnos de ella, restablecer un vínculo y finalmente también festejar junto con Ana Gallardo el inicio de los 100 años del museo, curado por Fernanda Quere, que nos acompaña, y pensar este año que se festejan los 100, volver a refundar esa pregunta de qué es un museo y qué queremos que suceda dentro de él. Y no hacerlo solos, sino invitando a la comunidad artística, al público, a los investigadores, a colectivos, a otras disciplinas y otros espacios a repensar este lugar.